Llegamos al escondido, por fin. Estamos un día de paseo. Os muestro acá. Saco este primero. Ahí está, fuera tapabocas. Estoy acá con mucho carruaje. Trajimos el mate, bolso lleno. Acá vamos a hacer el recorrido de este lugar. Miren lo que es. El escondido de Cagupé. Venimos con Cristina, con NASA. Hacer un paseíto. Vamos a estar compartiendo el día acá en este lugar maravilloso. Ya están las chicas. Miren lo que es. Acá una pileta artificial. Ya están las chicas. Vamos junto a ellas. Nos vemos. Zona de tirolesa, como se ve, súper hermoso el paisaje. Ahora vamos a hacer un poco de trekking. Miren cómo está el cielo, una belleza. Naturaleza de Cagupé. Esta es la parte donde se hace trekking, donde se comienza. Y acá en esta zona donde se tira la gente para hacer rappel, están todos los equipamientos ahí preparados. NASA, ¿estás tomando tu agua? NASA, vamos a tomar agua, vení. Vamos a tomar agua, vení. Toma tu agua, NASA. Vení acá. Sentada. Vení, agua, agua, toma tu agua. NASA, NASA. Agua, agua, agua. Esta está corriendo como si fuese que nunca corrió. Mira, ya trae su juguete. No tomó ni una gota de agua, no. No, va con los dos meses, está todo con su amigo acá. Ay, me preocupa. ¿Qué cara? Ella le dominaron. ¿Quién le van a dominar a este caballo? Qué sí, como se divierte. Por fin, ¿verdad? Gracias mamá y papá por traerme a este lugar tan divertido por ahí. Sí, estamos protegidos por los lobos por ahí. Acá los pequeños lobos nos protegen. Mira esa mariposa, amor. A ver, ¿cuál? Esta que está acá. Ay, qué lindo. ¿Qué pasa si los caballos nos atacan? No, son tres mansos. NASA, no te vayas a echar caballo. Sí, acá el camino, amor. NASA, vení, NASA. No me dejes. No vaya a correr así. Es una locura, gente. No sé si se ve, pero me tiemblan las piernas. ¿Qué pasó, amor? ¿Dónde está la pileta?
Y ahí está un charco nomás. Corazón estaba a mil ahora. No sé si logran a ver más o menos sobre qué estoy. Ahí se ve. Bueno, ahora vamos a bajar. ¡Belleza! Esto es hermoso. Naturaleza del Paraguay. Bueno, vamos a continuar con nuestro recorrido ahora. Nos vemos en breve. ¿Ya? Ya. Todo es liso, amor, todo es liso. Tapa la cámara. Vamos a continuar. Bueno, gente, como pudieron ver, hicimos un recorrido de trekking, que es uno de los servicios que ofrecen acá en el escondido de Kakupé. Nos acompañaron los perritos a la aventura y, como pueden ver, un paisaje hermoso que tenemos acá. Y está a una hora de Asunción en Kakupé, en la ciudad de Kakupé, pasando en la zona de ex-eucaliptales. Hay que volar en la primera cuadra, en la primera calle a la derecha, y luego ya se llega con el Google Maps sin problema. Ofrecen servicios de hospedaje, tienen cabañas por 300.000 la noche. Bastante lindo el lugar. Ahora vamos a mostrar el video, cómo queda, cómo son las cabañas. Y nada, ahora vamos a ver si nos lanzamos en la tirolesa. Acá atrás se ven la gente que se está lanzando. Ahí pasa una persona. Vamos a ver si podemos seguirla. Ahí se va. ¿Dónde está? Bueno, ahí va el recorrido. Hermoso, ¿no? No hay mejor forma de disfrutar un día tranquilo, en familia. Le trajimos a Nazarena para que pueda descargar un poco de energía. Porque en la casa hace un poco de desastre. Pero bueno, así es. El día de hoy venimos a hacer una ecoaventura en unos lugares que nos ofrece nuestro país, Paraguay. A cercanías del centro, Asunción y alrededores. Bueno, vamos a seguir mostrando esta belleza natural. ¿Pongo el equipamiento? Sí, vamos a ponerlo. ¿Te vas a lanzarme, mami? Vamos a hacer el combo completo. Claro. ¿Qué es? ¿No tenés miedo? No. Vamos a hacer la tirolesa corta, larga y un poco de rápido. Vamos a estar mostrando ahora.
Ahí, amor. Equipados ya para lanzarnos a la tirolesa. Vamos a ver qué tal. Amor, cualquier cosa, te amo mucho, ¿eh? Yo también. No, mentira, acá los chicos se ríen porque te amo miedo. Ya hizo la prueba para ver si es que anda. Así es. Llega bien allá, ya va perfecto. Si no muere, nosotros tampoco. No, no, mentira. Bueno, por errores técnicos acá no prestó nuestro amigo. ¿Cómo es tu nombre? Jaime. Jaime, querido instructor acá que nos prestó su teléfono porque se nos acabó la batería. Dale, amor. Bajate primero ahí. Caminá hasta el borde ahí, te sentás y ya te vas. Grita mucho para que se te escuche. No te vas a morir. Y ahí se fue. Bueno, ahora el segundo. Vamos nosotros. Ahí. Está arriba. Yo este. Ay, seguro. Este no le das caso, se va atrás. Este no me agarro. Solamente ahí. Ahí está. Lo que no tenés que tocar sería un escape. Solamente ahí. Ahí está. ¿Está? Super. Caminaste hasta el borde, puedo sentar. Tenemos un perro que no está ahí. Vamos. Peligroso que con una mano, yo creo que vamos a lograrlo. Bueno, así es la caída, no es tan alto, pero vamos. ¿Eh? No, no grité como vos, pero lo disfruté. Ah, sí, me prestó. Y ninguno tiene batería. Ahí está. Ahora vamos a hacer la segunda actividad, que es el descenso en rappel. Jejeje. ¿Vos te vas a ir primero? ¿Segura? Yo me fui primero en la tirolesa. ¿O es porque tenés miedo? No. Bueno, vamos a hacer el primero entonces. Yo era que hice una vez, pero en una... ¿Dónde era que hicimos, amor? ¿En algún cerro era, te acuerdas? Batoví. En Batoví. Bueno, bájate ya. Bueno, ahora le voy a... No te escuché. Ah, hay un castillo ahí. Vamos a recorrer después. Miren, este es la tirolesa más larga del Paraguay, que son de un total de 600 metros. Una belleza esto. Poder disfrutar así de la naturaleza cerca de la casa, no tiene precio, la verdad. Hermoso es. ¿Están sitiados? Cuídame, Jaime. Te cuido. Uno, dos. Nos vemos, Jaime. Vale.
¡Qué locura! ¿Qué tal eso? Podemos ir al rato ya. De acá hasta allá, si te da tu brazo, si ¿sí te puedes? Ah, vos podés irte así. Pero braceando. Te vas así como eso, no, King Kong. No, nunca. Sí, nosotros solemos decir, hay gente que se queda del otro lado. Ah, claro, para rescatarle hacen eso, ¿verdad? Dios. Pues yo creo que sería un buen entrenamiento eso, che. Larguísimo, sí, sí, sí. Para ustedes, así como un descuereo, eso. La verdad que sí. Qué espectacular que es. Espera, que te voy a quitar un segundo. Vamos a sacar una, así que no une. Ay, ahí está. Escondido que ocupé, señores. Va a continuar. ¿Qué tal tu experiencia, amor? Feliz, cansada. Y la NASA también. Estamos acá, ahora les muestro sentados ya después de hacer las tres aventuras. Las dos tirolesas y el rappel. Estamos acá con este atardecer. Con esta vista. ¿Ven? Ah, mira qué lindo el color. Esto es vida, amigos. El cine me ha echado antes que se pare. Bueno, vamos a despedirnos de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Y nos vemos pronto en otra nueva aventura. Estén atentos y gracias por el apoyo.